Apúrate, Lorena, vámonos. Ya voy. Gracias, Angelita. José. Sí, señor. ¿Qué tenemos de menú hoy día? No lo había pensado todavía. Inés. ¿Le pasa algo, José? Nada, señor. Dígame, José. Por favor, dele el menú al señor. Caldo de albóndigas que a usted tanto le gusta, arroz con puré de papas y pollo al horno. Solo de pensarlo se me abre el apetito. Vámonos. Espera. ¿Sí? Si me llama Lili, le dice que la llamo en la noche. Está bien, señora. Hasta luego. Ay, yo me voy contigo. José, las llaves del auto. Contigo. Vamos. ¡Negro, bobo! Ni siquiera la puedes coger. ¡Bobo, bobo, negro, bobo! ¡Agárrala, pues, agárrala, si puedes! ¡Bobo, bobo, bobo, bobo! Agárrala, bobo. Buenos días, niños. Buenos días. ¿Está su mamá en casa? Sí. Don Claudio, pase, lo estaba esperando. Y ustedes no van a estar entrando a molestar, que yo tengo que conversar con don Claudio. Sigan jugando. ¿Qué estaré haciendo afuera? Muchacho vago, carajo. ¿Dónde está su madre? Está adentro con un señor y dijo que no la molestemos. ¡María Auxiliadora! ¿Qué pasa aquí? ¡Maldita perra, carajo! ¡Suéltame! Te voy a ver lo que tanto te gusta. ¡Suéltame, te verás alto! ¡Toma, toma! Se fue dejándome a todos los muchachos y yo pienso que están mejor con ustedes. Mijo, nosotros con gusto te criamos tus hijos. Pero date cuenta, tu papá ya está viejo y pelando choclo no gana casi nada. A mí los vecinos ya no me traen ropa para lavar. Por el problema de mis manos. No te preocupes, mami. Yo te traigo plata el fin de semana para la comida. Es que yo no lo puedo cuidar porque tengo que trabajar. Sí. Tranquilo, Vicente. Nosotros te criamos los muchachos. Gracias, papá. ¿Quiénes son esos chicos? Son mis nietos. Y están muy lindos. Esa debe ser Marianita Clotilde. Así es, señora Seferina. Y qué linda que está. Ha crecido bastante. Así es, ya nos estamos envejeciendo. Y ya mismo lo hacen suegro a su hijo, Félix. Gracias. Vamos, mujer, vamos. Sí, vámonos, Agripina, vamos. Apúrate, Marianita. Apúrense, que todavía tengo que ayudar a la abuela a cocinar. Este negro lento y vago. Apúrate, apúrate. ¿Qué hicieron? No fui yo, fue este negro bruto y lerdo. Bueno, yo no sé, yo ya lavé. Ahora te pones tú a lavar toda la ropa. ¿Qué pasa, mijo? Hable. Dígame, ¿qué sucede? Ellos no me quieren porque soy negro, abuelito. ¿Cómo es eso, mijo? Si esta piel es linda, carajo. No, abuelito, yo no quiero ser negro. No diga eso. Usted tiene que estar orgulloso de ser negro, así como yo. Ser negro no es malo. Malo es andar hecho el vago, estar tomando. Eso es malo. Pero ser negro no. Y no quiero volverlo a escuchar diciendo eso. ¿Estamos de acuerdo? Tome, mijo, esto es para usted.
grito desesperado doy a la vida. Un grito que desde niño me afano por exclamar. Un grito que en el silencio se vuelve pesadilla. Un grito que nunca nadie podrá escuchar. Abuelito, abuelito. No tengo otro remedio, doña Seferina. Hágame ese favor. No se preocupe, yo lo cuidaré como si fuera mi familia. Si usted conoce a alguien más que quiera otro chico, me avisa. Ya, Clotilde, bien. ¿Por qué me dejaste, abuelito? José Gregorio Cedeño era el quinto hijo de la familia Cedeño Vera, pero el único con tez morena. Por esta razón, sus propios hermanos lo discriminaban y ni siquiera le permitían jugar con ellos. El abandono de su madre y la muerte de su abuelo, quien era el único que lo aceptaba y lo amaba, marcaron definitivamente la vida de José Gregorio, cuya historia dramática va desde la tragedia hasta la reivindicación. Prisionero de la Soledad es otro capítulo de la vida real. Bienvenidos. Apúrate, José, que mamá debe estar ya en la iglesia. Tú siempre el último. Sí, mamá Seferina. Ya te he dicho que no me digas mamá. Todavía no te viste, muchacho, Seferina. Ay. Ya te embarraste. Esa camisa era nueva, sinvergüenza. ¡Pásame la beta! ¿Qué beta? Acá tengo algo mejor para que castigar este negro sucio, vas a ver. No, no, no me pegues, no, me pegue. No. ¡Vamos, dale! ¡No me corras! ¡No me corras, carajo! ¡No me corras! ¡No me corras, mierda! ¡No me corras! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, mierda! ¡Toma! 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 Por favor, pasen a la mesa. Está servido, está en su casa. Gracias. Este año, como nos han ido también los negocios, tenemos pavitos. ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! No, José, tú no. A la cocina. Seferina, es Navidad. ¿Cómo que no lo conoces? No sabe comer. Es un cerdo. A la cocina. Bueno, no ha pasado nada. Continuemos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ya, cuñada, tranquila. El pancito de Pascua no lo pasó. ¿Le prestan un platito, por favor, para la pasta? Gracias. Se ve bien. Gracias, mi amor. Grita mi alma desesperada sin consuelo alguno. Grita en las noches de desvelo sin conciliar sueño ninguno. Mas dejo expandir mi mente para transportarme a un mundo nuevo. Pero el grito que llevo en mi alma solo lo calme el amor de mi sueño. Dile que lo voy a regalar al viejo del saco. Y si no hace caso, cuando llegue, lo voy a encerrar por malcriado. Madrina, no me dejes aquí. No me llores ni me ruegues. Tú te lo buscaste por malcriado. Seferina, piénsalo bien. Tú no te metas. El fin de semana vengo y me avisas si se ha portado mal. Cierrame la puerta, por favor. Sí, cómo no. No me dejes aquí, por favor.
día que estuve visita, ¿por qué no me besaste? Visita, que visita, loco, a mí no me moleste, no hace nada. Por favor, tía Agripina, yo hago lo que usted me diga. Fidelina, yo no voy a tener problemas con mi esposo. Si quiere, yo le ayudo en la casa. Ya no me voy a portar mal, tía. ¿Pero qué fue lo que le pasó? ¿Por qué te quiere decir, José? ¿Te hicieron algo? Yo apenas tenía entre los 5 o 6 años y el muchacho que menor edad tenía ahí era el de 13 años. Eran muchachos de la calle, muchachos que iban ahí porque robaban o porque se drogaban en la calle. Bueno, en fin, muchachos que llegaban en malas condiciones, por malos conceptos. Al cabo de 2 noches ellos comenzaron a ultrajarme. Y hasta que en una noche se dio de que abusaron sexualmente de mí. Nadie se enteró, una porque estaba amenazado por los mismos tipos y otro porque recordé la clase de persona con la que vivía. Entonces tuve miedo que al contarle, para mí iba a ser peor. O sea, sería un castigo sin escrúpulos. Si antes me castigaba por una mínima cosa, por esto llegaría a castigarme mucho más. Entonces decidí querer. Además nos puede ayudar en la botica. Toma, doña Estrella. Gracias. A mí no me alcanza el tiempo con los chicos en la casa. Piénsalo, mi amor. Es que le traí este par de zapatos para Pepito. Muchas gracias, doña Estrellita. Usted es siempre amable. Como los que tiene ya están viejitos y me ha hecho muchas compras. No se preocupe, que yo se los doy, ¿eh? Hasta luego, don Wilton. Pase bien y gracias. ¿Qué? ¿Qué pasa? Esos zapatos son míos. ¿Qué? No hables pendejada. Anda, tráeme un balde de agua y papel higiénico y me lo llevas al baño. ¡Muévete, carajo! Yo voy a estudiar. ¿Qué? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? ¡Muévete, carajo! ¡Obedece! No voy, yo voy a estudiar. Vas a estudiar, resabiado. Vas a estudiar. No. Ya, toma. Anda a estudiar. Anda a estudiar. Toma. Ahora sí. Anda a estudiar. Anda a estudiar. No. ¡Muévete! No. Ya en Guayaquil el pequeño José siguió soportando maltrato físico. Esta vez a cargo de Fidelina y Wilton, su nueva familia. Y si bien es cierto que a su paso hubo muchas personas que sí le brindaron atenciones, esto no duró mucho, ya que por la quiebra de la farmacia, su nueva familia fugó a Puerto Viejo, huyendo de sus acreedores. Y por supuesto, se llevaron a José con ellos. Las condiciones para trabajar en Puerto Viejo no eran buenas. Era una situación bastante crítica. Después, la señora decidió hacer empanadas, bolos o maduros fritos, Fidelina. Y para luego mandarme a vender a mí. Los primeros días las ventas fue buena, pero a medida que iban pasando los días, ya las empanadas no quedaban lo mismo. Entonces ya la gente que me compraba ya no me quería volver a comprar porque no era lo mismo. Entonces, como no podía lograr la venta de las empanadas, comenzaba a pedir el dinero a la gente. Y después de esto, comerme una parte de las empanadas porque ya tenía hambre, no llegaba a almorzar, y la otra a tirarla. Entonces llegaba con la bandeja vacía y la plata en la mano, que era lo que ellos querían. Pasa el tiempo y mi grito es más fuerte, pero tengo el consuelo de apaciguarlo suavemente,
Tanto grito, tanto llanto en el alma mía, solo lo calma la ausente madre mía. Gracias, José. Muy lindos los muebles. A usted, señor. Y ojalá no me gane un problema con mi jefa. No creo. ¿Qué pasó, José? Te pedí que no atendieras a nadie mientras yo no estuviera presente. Don't worry, señora. Yo le pedí que me atendiera. No retarlo. José es un excelente empleado. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. José, has vendido 5 millones. No me siento bien con el cabello corto. Todo lo contrario. Se ve que tienes deseos de superación. Tampoco sé comer con cubiertos. Solo obsérvame. Yo te enseñaré normas de etiqueta. Come con confianza. José Gregorio permaneció en Quito aproximadamente por 6 años, pero tuvo que regresarse a Puerto Viejo debido a una complicación de salud por el clima de la capital. Al regresar a la capital manabita, se reencontró con sus hermanos, Mariana, una madre soltera con 4 hijos, y Gabriel, desafortunadamente, un adicto a las drogas. Ellos volvieron a rechazarlo. Sin embargo, José se impuso a la adversidad, pudo conseguir otro trabajo y así una nueva oportunidad para salir adelante. Veo que tiene buenas recomendaciones. ¿Sabe cocinar? Sí, señora. Sabe preparar caldo de albóndigas. A mi marido le encanta. Cuando usted guste. Mire, lo de la cocina va a ser solo 2 semanas hasta que vuelva Inés. Pero usted se va a quedar con nosotros, ¿cierto? José, ven acá. Quiero explicarle. Me gustaría mucho que se encargase de limpiar todo este lugar que está lleno de polvo. Y sobre todo las armas, ¿no? Son armas de competencia. Yo practico el tiro al blanco. Normalmente quien lo hace es la chica, Inés, pero es un poco temerosa de que se le disparen. Verás, te voy a explicar. Acércate. Aprietas aquí, sacas el alimentador. Lógicamente, para limpiar el revólver tienes que hacerlo sin el alimentador, que es donde van las balas, para que no tengas ningún peligro, ¿no? Una vez limpiecito, de aquí salen las balas, están aquí dentro, ¿no? Lo limpias, le pones las balas y lo colocas de nuevo en su lugar. ¿Eh? ¿Listo? ¿Te parece? Gracias, José. Su pedido, señorita. Gracias. ¿Me podrá regalar un poquito más de orégano? Claro que sí. Qué rico. Gracias. Gracias, Pepe. De nada, Andrea. De nada, Andrea. Sí, señor. Un sándwich de pavo, por favor. Un momento, señor. Ya, pues, José. Pide el número y lánzatele. Te me estás quedando. Te me estás quedando. Con ninguna pelada te veo salir. Para mí que tú eres medio... Bien, aléjense, por favor. No hay nada que ver. Vamos, muévanse. ¿Viste quién está allí? No hay nada que ver. Váyanse. Lo más rápido que puedan. Quiero un trago. Esta tarde otra vez. Quiere comprar un apartamento y que yo... Buenas tardes. ¿Qué puedo servirle? Un brandy para la señora y yo quiero... ¿Ves? Eso es lo que dice. Es ese reservar como señal de... Nadie la respetaba, de modo que para quién. Espera un momento. Por favor, aquí.
un momento en que llegué a verme solo, en que llegué a realmente a pensar que si estoy solo, no tenía para quién luchar o para quién vivir. Si una persona trabaja, es porque tiene alguien por quien hacerlo. Entonces yo no le veía por quién hacerlo. Y esto, entre otras cosas que había vivido, comencé a recordar, comenzaron a proyectarse imágenes en mi cabeza. Y de pronto tomé un arma y me disparé. Señor, espere, la situación del joven es delicada, pero estoy seguro que ustedes la van a cuidar. Gracias, doctor. Señor, ¿quién es usted? Se puso nervioso, ¿quién será? Tranquilo, José. Eres un joven fuerte, te vas a sobreponer, ya verás. Tu bebé te queda mucho por hacer. Entiende que no te tocaba aún. Bien, vamos a tomar la fotografía. Caminemos para allá. Vamos a tomar la hora de trabajar. Felicidades. Gracias. A ver, júntense un poquito para la fotografía. A ver, ya, toma la foto. Digan whisky. Whisky. Whisky, listo. Estupendo. Bien, ¿te gustan las copas? Gracias. 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 Inés, tomé también la suya. Sí, ya la tenía lista. Bien, vamos a hacer un brindis. Porque este año José pueda publicar su primer poemario. Salud. 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 ¿Y Angelita? Fue a abrirle la puerta a los demás invitados. ¿Invitados? Invitados. ¿Qué invitados? José. Permiso. Te buscan. ¿Quién? Dice que es tu papá. A la de muchos menores que sufren maltrato físico y discriminación en nuestra sociedad. Son vidas marcadas, que muchas veces desembocan en conductas antisociales. Afortunadamente, José Cedeño logró recuperarse de su profunda depresión y convertir su vida en un verdadero ejemplo de autoestima y superación. Hasta la próxima semana. Quizás el rencor que tenía de niño ahora está pasando, porque me he podido demostrar a mí mismo y he podido demostrarlo mucho, que a pesar de eso, de todo lo vivido, yo también he podido. Que a pesar de todo lo vivido, no me he quedado troncado en un solo camino sin poder pasar. Todo lo que me he propuesto lo he cumplido, hasta ahora lo sigo haciendo.